Hoy te voy a presentar las nuevas películas que se estrenan en 2024 y no te puedes perder. Te voy a decir cuáles son las películas que se estrenarán este año, pero no solo eso, también te voy a decir la fecha exacta en que podrás ver estas películas en el cine, para que te vayas preparando de una vez y anotes en tu calendario la que crees que será tu favorita del año. Muchas de estas películas son segundas partes de otras que ya conoces, así que quédate hasta el final para conocer todo sobre las películas que quieres ver. Mean Girls. Una nueva versión de la película interpretada por Lindsay Lohan y Rachel McAdams está próxima a estrenar por parte de Paramount. El tráiler nos dice vejestorios al poner "Esta no es las chicas pesadas de tu madre", lo cual me parece un insulto horrible a la increíble joya que es la Mean Girls original. Estoy seguro que ya de por sí estás pensando que esta nueva película no le va a llegar ni a los talones a la original, y para que te formes una opinión completa de una vez, debo informarte que esta película será un musical, algo así como lo fue Matilda del 2022 o Wonka del 2023. Tal parece que la gente no disfruta de los musicales, por lo que los estudios de cine decidieron no informarnos ni en el tráiler ni en ningún otro medio masivo, pero se sabe que lo será. Por lo cual, pues ya veremos qué tal le va a esta película. Y por si crees que Mean Girls original no tiene tanto tiempo de estrenarse, déjame decirte que se estrenó en 2004, por lo que este año cumple 20 años. Para reflexionar, mi amix ya avanza de edad. Esta película se estrenará el 11 de enero del 2024. Mickey 17. No, no hablamos del Mickey Mouse normal que ya todos conocen, que por cierto ya se vienen películas de terror del ratón, sino de un Mickey diferente. No hay mucha información de esta película, solo tenemos este pequeño tráiler. Así que te cuento que será la adaptación de un libro llamado Mickey 7 por parte de Warner Bros., el cual nos narra la historia de un sujeto que es como un soldado que fue mandado a una misión para colonizar un planeta llamado Niflheim. El número que acompaña su nombre es la cantidad de veces que ha muerto y las veces que sus recuerdos han sido implantados en un nuevo cuerpo para continuar realizando tareas peligrosas y experimentos riesgosos. En medio de una misión, Mickey es herido y lo abandonan para morir, y es ahí que una especie nativa del planeta Niflheim lo rescata y lo cura. Cuando regresa a la base, Mickey 7 conoce a su siguiente cuerpo, Mickey 8. Esto hace que cuestione su existencia y lo haga pensar en las veces que ha muerto y ha resucitado. Como ya les había dicho, esta nueva película es la adaptación de una novela, por lo que quizá no sea exactamente igual a lo que les acabo de contar, ya que desde el nombre podemos ver diferencias. El director de esta película será Bong Joon-ho, quien fuera el director de Parasite, y como estamos viendo, será protagonizada por Robert Pattinson. Llegará a las salas de cine el 29 de marzo. De último momento, tenemos la noticia de que esta película será aplazada por tiempo indefinido. However long it takes, give me this promise. Mad Max Furiosa. Esta película es una precuela de Mad Max Fury Road, y veremos la historia de Furiosa, interpretada por Anya Taylor-Joy, quien fuera Charlize Theron en la primera entrega de esta saga. En esta película podremos ver cómo Furiosa es robada del lugar verde de muchas madres y cae en manos de una gran horda de motociclistas liderada por el señor de la guerra de Mentos. Recorriendo Wasteland, se encuentran con la ciudadela presidida por Immortan Joe. Mientras Dementus e Immortan Joe pelean por el control y el dominio, Furiosa debe sobrevivir a muchas cosas para poder encontrar el camino de regreso a casa. Esta entrega será más un drama que una película de acción, según lo que se ha dicho, y contaremos con actuaciones increíbles por parte de los protagonistas. Esta película llegará a los cines el 23 de mayo. Mufasa. Esta película es también una precuela de live action del Rey León que salió en 2019. Nos contarán la historia de Mufasa y cómo fue que llegó al trono, la historia del abuelo de Simba, la eterna rivalidad de Mufasa con Scar y las dificultades que Mufasa llegó a tener en su ascenso al trono. Es posible que veamos a la familia de Scar que salió en la segunda película animada,
Probablemente también veamos el inicio de la relación de Scar con las hienas cuando este fue desterrado del reino, y cómo probablemente Mufasa unificó a todas las especies dentro del reino, aun cuando todas tenían diferencias. Quizá esta película no sea contada de la voz de Simba para su hija Kiara, pero hasta ahora no se sabe nada ni se tiene siquiera un tráiler oficial. Lo único que se sabe realmente de esta película es su fecha de estreno, la cual será para el 20 de diciembre de este año. Dune segunda parte. Esta secuela nos contará la historia que nos falta por conocer sobre lo que sucedió después de la primera película. Recordemos que el Emperador Oscuro tomó el control sobre el planeta donde se encuentra Shalamet, y este tuvo que escapar hacia el desierto, donde la gente de ojos azules, Zendaya, por ejemplo, lo encuentran y se preparan para un golpe de estado o algo así. Lo que veremos en la secuela justo será eso, el cómo estas personas pelearán contra un régimen de opresión en el planeta, galaxia o universo, cual sea el nivel que fuera. Sinceramente no tengo bien presente lo que podría o no ocurrir en esta segunda película, porque nunca leí el libro ni tampoco he visto la película original de David Lynch en los 80s, así que de hecho será una gran sorpresa la trama que encontraremos el 15 de marzo. Intensamente 2. Intensamente también tendrá su tan esperada secuela este año, y conoceremos a las nuevas emociones de Riley, de las cuales ya hemos visto hasta ahora a Ansiedad, la nueva adición a la mente de la niña. Esta película ha sido una de las mejores que ha sacado Disney Pixar en los últimos años, y ha sido utilizada en muchas ocasiones por profesionales de la salud mental para explicar las emociones básicas y el proceso que llevan a cabo. Al menos yo la he utilizado. Y es emocionante, ja, que ahora lleguen nuevas aventuras con nuevas emociones, lo cual agregará mucha más complejidad al personaje de Riley, y seguramente la veamos lidiar con ellas en una nueva etapa en la adolescencia o algo por el estilo. Sinceramente es una de las que más me emociona y tendremos que esperar al 14 de junio para poder verla. Joker segunda parte. Al evento también llegarán Lady Gaga y Joaquin Phoenix con la nueva película del Joker, la cual llevará por nombre Joker Folie 2, y contará con Lady Gaga como Harley Quinn, el nuevo amor del Joker de Joaquin. Recordemos lo buena que fue la primera película del Joker y todo el impacto que tuvo en las personas de aquellos días del 2019. Ahora veremos si esta nueva película está a la altura de su primera entrega, porque ya sabemos que las secuelas no suelen ser buenas. A menos que sí lo sean como El Gato con Botas, Imperio Contraataca o Shrek 2. Algo que también debemos mencionar sobre esta película es que, a desgracia para unos o fortuna para otros, lo que veremos en esta nueva entrega es también un musical, por lo que puede ser un desastre total o un éxito rotundo. Esta película se estrena el 4 de octubre y estoy seguro que no te la querrás perder, así como no te vas a querer perder el siguiente video sobre las mejores películas del año. Así que ve a ver este otro video y coméntame cuál fue tu favorita. Nos vemos a la próxima.